de Carabinero. Le respeto el movimiento militar al Toto Sanjo. Corredor del área, intenta hacer el individual, excelente la cobertura de Militao. Giorgio, Campbell para Brice, malo el pase, ya verá que... Se la pide adelante Diego de Oliveira, recordar que es grandote, el 7 de los Pumas, le va a pegar Militao. We'll be right back.
cuando quiera. Difícilmente tengas la potencia y la fortaleza para que el con. Por abajo, contra Balcaba. Juega rápido León. Busca la Campbell. Campbell por abajo. Bloquea. Juan Carlos y los Pumas se la van a llevar obviamente con mucha calma el resto de este primer. Fue que le dio con Pitts. 13. Y otra vez los Pumas en esta situación de angustia, ¿no? Otra vez la pelota se pinta. Pero estaré mejor parado en defensa. ¡Qué buena! Así. Y otra vez acá, Medina. Los dos hasta el momento tranquilos, con indicaciones bastante relajadas hacia sus jugadores. La levanta Julio, abucheos del público. Y ahora viene Pumas. Con Meritao el de Aldrete. El balón que vino se desvió. Y nada más que contra el Ibar. Los exjugadores de León. Aquí está Pizarro que se mueve por toda la cancha metiendo servicio. Que dijeron que era pecho. Que era pecho. Sí. Trae ganas de hacer un gol a Chivas, ¿eh? Sí, empezó a generar. Bien, substitute. De Miki, el balón, la perdieron. Vamos a ver, la salida no puede ganar Puma. Meritao con la pelota, tiene al frente a Dinero. Dani anticipa muy bien. Meritao le puede dar salida para Diogo. Atención, se genera el contra. Ha tenido algunas ocasiones, sobre todo los primeros tiempos, no han sido contundentes y después se les viene. Víctor Ferreira, Vitinho, le va a pegar. Esperando 33 años, jugando cortita. Gustavo Aichén, vale la marca. Está haciendo pases de gol, pero está faltando contundencia. Terra campeona de Europa. Le ganó a Alemania. Local. 2-1 le ganó. Esa pelota, Leo López. Hay un jugador por el costado izquierdo. Y el toque aquí. Ay, o sea, sí.
ganó, por cierto, 2-1. Ahí también jugó Brian el Cotorro González. El comandante Dineno, salía Pablo Aguilar, piden falta, el árbitro dice, juegue Meritau, salga Rifos. A la verde amarela, Dani Alves sería el... La pelota, cerquita, pero recuperó Brian Colula. Medi para la ubicación de Salvio, y Salvio la tira para el que ya decíamos en la primera parte. Levanta la cabeza, ya se tardó. Después buscó a Nico Ibáñez, el primo iba solo y el Pocho no se dio cuenta. Meritau, falta de...